Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. El cóctel de apertura de Expo Huila Fest 2022, la feria del emprendimiento más grande del sur colombiano, con presencia del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, directivas de la Cámara de Comercio del Huila, invitados especiales y emprendedores de todo el país. El laboratorio para análisis de calidad de café, que será instalado en el municipio de Santa María, para beneficio de todos los caficultores de la región, gracias a la inversión de recursos del gobierno Huila Crece, en un proyecto por más de 1.700 millones de pesos que beneficia a frijoleros y caficultores de varios municipios del Huila. El simulacro del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, Autorrally y Policía de Carretera, en el que muestra el volcamiento y accidente de un vehículo a alta velocidad para sensibilizar a las personas sobre los accidentes viales. Y mucha atención, artesanos. El gobierno Huila Crece realiza la apertura de la convocatoria para que participen en la Feria Artesanal Navideña a llevarse a cabo del 16 al 18 de diciembre. La apertura es a partir del día de hoy, el cierre de la convocatoria el día 2 y serán dados a conocer los elegidos el día 5 de diciembre. La gira de conciertos que realiza la Banda Sinfónica del Huila por el departamento hoy desde el municipio de Campo Alegre, seguidamente en Nátaga, Tesalia y Teruel. La campaña que hace el equipo anticontrabando de la Secretaría de Hacienda Departamental en cuanto al licor de contrabando, si la estampilla es de otro departamento o si la botella no tiene estampilla, tenga mucho cuidado, porque este licor no solamente es de contrabando, puede estar adulterado. Cómprele al Huila. La victoria del Team Huila de baloncesto ante Atlántico, que le permitió avanzar a la final de los Juegos Intercolegiados, donde disputará la medalla de oro ante Santander este jueves a partir de las 11 de la mañana. Lo que será noticia mañana, la apertura de Expo Huila Fest 2022, el evento más grande del sur colombiano, por parte del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, que se llevará a cabo en el Salón Aguilandina del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. El lanzamiento de la convocatoria cerrada del Fondo Emprender para el Departamento del Huila, con presencia del gobernador Luis Enrique Duzán López y el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño. Los talleres de robótica y presentación de experiencias nacionales e internacionales, con entrada libre en el Salón Los Potros del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. El concierto de la Banda Sinfónica de Vientos del Huila en honor al cantor de las Américas Jorge Villamil Cordobés en el Teatro Piguanza. Y el encuentro con la palabra, que se realizará en la biblioteca del SENA Sede Comercio, con un conversatorio sobre libros, filosofía y literatura. Gobernación del Huila.